están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro vlog. Ya sé que ahorita se escucha un poco de ruido, pero pues que tengo lavaplatos corriendo, la lavadora, la secadora, todo un concoction. Hoy es miércoles, no es martes, sí, hoy es miércoles. Como pudieron ver, ya saqué el pavo de la hielera para que se termine de descongelar, para marinarlo y ponerlo con la mantequilla y todo. Ponerlo en su bolsa, su charola, y ponerlo para atrás en la hielera para que esté marinándose todo el día de hoy para mañana meterlo al horno. ¿Qué te pasó? Ven. El lunes y el martes pasé con mi mamá, así que a la casa le hace falta demasiado cariño y amor. Así que ahorita lo que estoy haciendo es limpiando. Ya tengo rato que no les grabo, como que media hora, quiero decir, pero en esa hora, media hora, hablé con mi mamá. Siempre me quedan manoseando. Adán. Sí, tu chichi. Ya. En esa media hora estaba limpiando el cuarto de las niñas, juntando las Barbies de Emily, porque como ya saben, se aproxima Navidad y necesito saber qué cosas le faltan y qué cosas no necesitan. Así que andaba haciendo eso mientras que hablaba con mi mamá, simplemente que no les grabé. Ahorita ya metí a lavar las cobijas y voy a seguir limpiando todo. Ahorita estoy lavando, estoy limpiando la cocina. Lo que pienso que voy a hacer ahorita es marinar el pavo, porque ya está completamente descongelado. Una que otras cosas todavía siguen un poco congelado, pero creo que está bien por el simple hecho de que ahí está en el sink y pues me está tomando demasiado espacio. No solo eso, pero necesito lavar trastes que están pequeños, que no los meto a lavaplatos porque pues no se alcanzan a lavar. Ok, mami. Y no puedo porque tengo el pavo, así que probablemente lo que voy a hacer ahorita es marinar ese pavo y seguir limpiando. Quiero limpiar todo, trapear todo, absolutamente todo, porque mañana es el día de Acción de Gracias. Y los planes hasta ahora es estar aquí en nuestra casa, hacer pavo, nuestra cena o comida, lo que sea. Y José ver el juego de los Cowboys, que juegan mañana a las 3:30, que es un equipo de fútbol americano. No solo eso, pero quiero bañarme, quiero plancharme el pelo para mañana no tener que preocuparme por eso. Aunque yo sé que vayamos a estar aquí, no nos vayamos a arreglar completamente, creo que para absolutamente nada. Vamos a estar aquí a gusto, pero sí quiero tener mínimo mi pelo arreglado para cuando nos vayamos a tomar fotos. Probablemente sí me ponga como que una blusa o un vestidito, probablemente. Para cuando vayamos a tomar fotos juntos con José, porque con José no tenemos foto, probablemente aquí sentados todos así, tengan mínimo el pelo hecho. Como pueden ver, mi estufa no está tan cochinero, pero esto lo saqué de aquí para poner este pavo, pero como pueden ver está bien descongelado. De acuerdo a las instrucciones, no lo tengo que lavar, simplemente lo tengo que secar con una servilleta. Así que es absolutamente lo que voy a hacer. ¡Aló! ¡Aló! Dile, ¿hay alguien ahí? ¡Hay alguien ahí! ¿Eso es? ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Así. Mira, Emily. ¿Para yo? ¿Para yo? ¿Para yo? No, escúchame. Poquito. Loli. Ya. ¿Ya sí sabe? Ya vete para allá, por favor. Está a mi lado. Está Kevin. Está Kevin. ¿Está sick? Uh-huh.
quiet. Not quiet. Mm-hmm. Para que tenga muy, para que esté bien juicy, bien yummy. Yummy? Creo que ya es todo lo que lo voy a echar porque... ¿Pero dónde más lo voy a echar? Bueno, probablemente lo puedo poner así. Miren, esta es la mantequilla que yo compré. Que ya tiene... Sí, mami. Que ya viene con hierbas. No, mami, tú no. Tira eso a la basura. Que ven que ya viene con sazón y ajo y todo. Voy a pachurrar muy bien. Voy a metérselo aquí abajo de la pechuga. ¿Pechuga? Sí, pechuga, más que lo voy a abrir aquí. ¡Ew! ¡Tú eres tu head! Voy a ponerle la butter. ¿Ponle la butter? Sí, la mantequilla. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, tengo un baby ahí! No, no, baby. ¡Emmanuel! Sal. Baby. Yo no sé qué estoy haciendo. Miren, y nada más le voy a agregar el thyme aquí dentro. Ya para que se haga con sabor, yo creo, me imagino. I don't know ni lo que estoy haciendo. Yeah, es todo lo que le eché. No lo quiero andar moviéndole porque no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Ni idea lo que hice con este pavo, pero pues aquí lo tengo que dejar, lo voy a dejar marinando. Mañana le tengo que hacer 6 hoyitos de media pulgada para que se escape el vapor. No trae el brochecito para cuando brote, así que pues a ver cómo nos sale. Probablemente voy y compro un termómetro. No, es mentira, no voy a ir. Mañana está cerrando todo. Miren la mantequilla aquí. Y tengo aquí, lo estoy arreglando, dice que yo arreglando y toda la cosa. Pero no sé cómo le vaya a hacer. Pero bueno, ahí está ya. Lo voy a meter a la hielera para que se quede ahí bien marinado. Miren, en lo que estaba haciendo el pavo, Mateo me agarró uno de mis audífonos. Y ahorita lo estoy buscando. Y es que me dice que me acerque más. Y no sé para dónde me está mandando mi teléfono. ¡Tarán! Vamos a desinfectar este sink antes de poner. Emily está llorando porque tiene que limpiar sus juguetes. Antes de poner los trastes aquí, este jabón es antibacterial y todo lo que usé, acabo de usar Lysol y todo. Y pues vamos a limpiar esto muy bien para que pues no se contamine con lo del pavo. ¿Quién tira los rompecabezas a la mesa? Yo. Ok. Entonces como tú fuiste, tú lo tienes que ir a limpiar. Así que ve a recogerlo, niña. Ándale. Tú fuiste, tú lo recoges. Gracias. Ok. Como pueden ver, ya terminé de lavar estos trastes de aquí. Ese vaso pues el que estaba usando. Solamente que... ¿Qué creen? Que ya me entró el hambre. Y me voy a echar un granola. Estos son granola de... Granola, pues de granola. Es granola con... No, con avena, creo. Solo que yo los voy a juntar estos dos juntos y me voy a sentar a la mesa a comer a gusto un rato porque quiero sentarme a comer mi buen gusto mientras miro un poco de TikTok. Oh no, mi podcast de Shane Dawson. ¡Eso! Para las que me preguntan en Instagram, a veces que, ay, Yuli, ¿qué es eso? Es yogur, mami. Este es el yogur que como. Ya se me está haciendo agua la boca. Es yogur griego, súper delicioso, de durazno con granola. A veces también me los como con arándanos rojos. Súper delicioso también. Solamente que pues no tengo arándanos y me lo como con granola. Esto, please. Nope. Sí. I don't know. Oh. It's okay. It's not broken, Emily. Ready, Emily? Yes.
actualización, ya saqué la tele de mi cuarto. Estoy tomando mi café, estoy desinfectando. Por el simple hecho que estos niños pasaban en mi cuarto por la tele. Ya la tele ya se las moví para acá para mi sala. Y ahora sí, voy a tener mi cama, que ahí tengo todas las cosas en la cama. Pero ya no van a estar aquí, porque usualmente se acostumbraba a estar aquí por la tele, por YouTube, por lo que sea. Y ahora ya no van a estar aquí. Ya voy a poder limpiar, cerrar mi cuarto. Y aquí no tiene ningún negocio que hacer aquí dentro, porque no hay ni tele, ni juguetes, ni absolutamente nada. Ahora sí, ya terminé con mi cuarto. No hay ninguna necesidad para que los niños estén aquí. Coman. Yummy. Sí, yummy. No toques tu comida. Y el de Nanis, ahorita se lo voy a hacer, nomás que el de ella es de jamón con queso. Y si se preguntan qué hago con esos de aquí, los pongo para atrás y cuando me toque a mí hacerme un sándwich de desayuno, que le pongo huevo, pongo este en la plancha y el huevo se lo pongo aquí y agarro un pan normal y así. O si no, igual, ahorita el que quiera más, nomás le pongo mermelada de cacahuate aquí y se lo comen. Los niños se comen el pan así puro. Me estoy echando la plancha. Con Valentina, sal y limón. Delicioso. Y este es el de Nani. Un sándwich con pepino. Miren, ahora sí. Ya terminé con los trastes. Ahorita voy a marinar esta costillita. Ni tanto porque ya en 2 horas lo meto al horno. Así que estoy pensando ni sazonarlo. Porque igual. Pero ahorita estoy cociendo frijoles que no tengo. Y pues necesitamos frijoles para las costillas. A ti ya te voy a dormir. Vamos a dormirte. Ahora sí. Bien dormido. Hola.
Ahora sí, ya terminé de trapear todo, casa completamente limpia. Emily llorando porque tuvo que juntar sus juguetes. Y yo le dije que yo no se los iba a juntar, que si yo se los juntaba le iba a echar todos a la basura. Y está llorando porque tuvo que juntar los juguetes que ella misma sacó. Ya como vieron, la costilla ya está en el horno. Emily, ya te vas a ir a dormir porque traes puro sueño. Ahorita lo que voy a hacer es sacar la ropa de la secadora que tengo ahí, no suave. Okay. Acabo de salir de bañarme como hace unos 10 minutos. Solo que vengo a chequear aquí cómo va la costillita. ¿Qué, mi amor? Sí, mi amor, ya sé. ¿Sí lo que hacen? A ver. Ahí va. ¿Todavía? Carne, cuidado, está muy caliente. No quería asegurarme. Espérate, papi, está hot. Fíjate, papi, hazte para allá. Y el gordito se acaba de levantar, se levantó. Hazte para atrás, por favor. Ay, no puedo leer. Ay, no, mi amor, ay, no. Sorry, papi, es nomás que me pones de nervios. Sí, está muy caliente. Ay, mi amor, ¿cómo dormiste? ¿Bien? Está bien oscuro, oscuro aquí la casa. Y parece que es bien tarde, pero apenas van a ser las 5. Pero ya se mira bien noche aquí. Si apago toda la luz, miren. Está bien oscuro aquí, pero apenas van a ser las 5. Como 30 minutos más. No, no le pongo la boca ahí. Pues yo ya me bañé a gusto. Los últimos días me he estado bañando como que la carrera. Pero ya por fin me pude dar el baño a gusto, a mi tiempo. Me eché mi media hora. Uy, ¿cuál es la gente? Sin andar de prisa. Miren, ya los niños empezaron a comer, no se pudieron esperar. ¡Ey! ¿Dónde está tu arroz y frijoles? ¿Quieres más? Ahí voy. Listo, ya lavé los trastes que usé, los cuchillos que usé, limpié aquí donde hice las tortillas porque estaba grasoso. Los frijoles ya están, las costillas también, las tortillas también, el arroz también. ¿Sí? ¿Por qué sí? Porque tus hijos pasan en mi cuarto haciendo borrado todo el día. Nunca me puedo acostar allí porque está sucio. Ven, míralo. Está limpio. There's no business para yo tener ahí dentro. Ay. ¿Qué? Le dije, que lo estaba agarrando como si era parte de la comida. Se me quemó, había otra vez. ¿Me llegaron todas? Sí, lo que hace es chile. You're a big amiga. Thank you. You're welcome. Alguien más, llámelo.
¡Se acabó! Solo espero que entiendas que el amor se debe de cuidar. No jugar con nadie. Y aún sin merecer. No sé, no te dolió dejarme. ¿La mesa? Ya terminamos de cenar, nos vamos a echar un juego de Mario Kart. Literalmente nadie más juega para perder. Hey! At least my goal is to beat mommy.